Ya va a despegar mi avión. Buen viaje. Pues qué buena. Se ve firme por mi mar, ¿eh? Sí, ¿no? Qué bacán, ¿eh? Y cuéntame, Alicia, ¿qué estás haciendo? ¿Ah? Ay, últimamente estoy recontra full. Por favor, criatura del señor, ven, por favor, come un poquito de la torrejita, mi amor. ¿Qué fue eso? ¿Con quién estás? Con nadie. No, estoy de viaje, ya te dije. Ah, es que escuché voces. Sorry, mom, it's too much. ¿Ya ves? Estoy en otro país. Espérame un minuto. Listo, listo. Acá sí podemos hablar. Oye, ¿dónde estás, Ada? Vine a Qatar para ver cómo va lo del Mundial. ¡Cállate! ¡Hala! ¡Qué chévere! Escúchame, si pasas por los Emiratos, en Dubái, tienes que ir a un restaurante buenazo. Se llama El Camello Arrepentido. Bueno, en árabe, Al Jumal Al Taib. ¡Ah! Bueno, bueno, si tú me lo recomiendas, voy. ¿Qué comida es? Comida árabe, pues. ¡Ah! Sí, claro. Te estaba poniendo a prueba. Ay, Jimmy, me hace reír. Bien, bien, ese es el primer paso, ¿no? Obvio. Bueno, ya toca vernos, ¿no? Sí, yo feliz. Apenas vuelva te busco, ¿te parece? Ya, para que me cuentes de todos tus viajes. Ya, ¿qué fue eso? Esos fueron los árabes, sí, que están empezando a rezar. Te tengo que colgar. Chau, chau, cuídate. Ah, ok, chau. Oye, Jimmy, si devuélveme mi celular. No seas egoísta, abuelo. ¿Egoísta? ¿Egoísta yo? ¿Cuándo te presto mi teléfono para que hables con esa chica mañana, tarde y noche? Shh, ten cuidado, abuelo, que te pueden escuchar. ¿Por qué te complicas la vida metiéndote con esa chica pituca? No, abuelo. Ella no es tan pituca. Yo lo sé. No puedo evitar, no puedo escapar.